es Emelec. Ni la muerte nos separará. Esta es tu hinchada que te levanta y canta la boca, se encienden las bengalas y desde el cielo las tribunas no paran de saltar por Emelec. Es por ti que el cielo es azul, se escuchan cantos desde el sur. Sale Emelec y Guayaquil le empieza a temblar, porque el más grande va a saltar. Es Emelec, ni la muerte nos separará. Esta es tu hinchada que te levanta. Canta la boca, se encienden las bengalas y desde el cielo ti la va a empujar. La preferencia con sus globos y papeles y las tribunas no paran de saltar. El cielo es azul, se escuchan cantos desde el sur. Sale Emelec y Guayaquil le empieza a temblar, porque el más grande va a saltar. Es Emelec, ni la muerte nos separa. Que te levanta y canta la boca, se encienden las bengalas y desde el cielo ti la va a empujar. La preferencia con sus globos y papeles y las tribunas no paran de saltar. El cielo es azul, se escuchan cantos desde el sur. Sale Emelec y Guayaquil le empieza a temblar. Saluda Gustavo Serrano, soy su abogado, estoy presto a solventar cualquier duda o consulta legal que ustedes requieran. Estoy a las órdenes. Ofrecemos servicios legales civiles, mercantiles, inquilinato de referencia, inmobiliarias y penales. Dirección del estudio Francisco de Peicasa, 407 y General Córdoba. Edificio Alfil, segundo piso, oficina 204. Estudio jurídico del abogado Gustavo Serrano Baratao. Me saluda Gustavo Serrano. Soy su abogado, estoy presto a solventar cualquier duda o consulta legal que ustedes requieran. Estoy a las órdenes. Ofrecemos servicios legales civiles, mercantiles, inquilinato de... Aries, peluquería y spa.
Te ofrecemos corte de cabello, alisado con queratina, manicure y pedicure, tinturado de cabello, diseño de uñas, maquillaje, pestañas y cejas, depilaciones, botox, limpieza facial y tratamientos corporales. Serán atendidos por las propietarias señoras Esther García y Mónica Núñez. Dirección Entre Ríos, Avenida Principal Peatonal Manzana Z1, Solar 35, Edificio Siena, Oficina número 6. Buenas noches, Pueblo Azul. Hoy 24 de junio estamos con nuestro segundo día de programación con TriBlue TV. Sí, señoras y señores, que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas cosas se están diciendo del fútbol específicamente del Club Sport Emelec. Hay tantas noticias que se están dando de que si la ministra dice que da permiso para que se juegue a partir del 17 de julio, que si la Liga Pro ya tiene las condiciones propicias para darle bioseguridad a los jugadores, a los dirigentes, a la prensa, en fin, hay tantas cosas que se dicen. El día lunes, que fue nuestro primer programa oficial ya, queremos recordar lo que sucedió ese día. Estuvimos hablando acerca de un exjugador, un muy buen exjugador de las exglorias del Club Sport Emelec, como es el caso de Ecuador Figueroa, a quien recordamos y recordaremos siempre su paso por el bombillo. El día sábado lamentablemente perdió su vida después de batallar contra un cáncer que lamentablemente le ganó la batalla. Pero él, cuando se plantó de back central en el Club Sport Emelec, siempre supo salir airoso. Hoy en día sabemos que está caminando hacia las manos del Padre Celestial, y él sabrá dónde ponerlo, en qué lado de la cancha lo va a poner. Estamos seguros que le va a ir muy bien hoy más que nunca, y sabemos que él será otro más quien estará siempre mirando desde el cielo al Club Sport Emelec cuando tengamos los partidos en la casa, la más hermosa casa de fútbol, como lo es el Estadio Capuel. Hoy día también vamos a tener remembranzas sobre Carlos Luis Morales, un exjugador también del bombillo, quien lamentablemente también perdió su vida el día lunes. Lamentable noticia que comenzó a correr por todos lados. Digo lamentable porque para muchos hoy en día se está hablando de tantas cuestiones: el deporte, en la política, en lo familiar. Bueno, la gente dice lo que quiere, todo el mundo expresa lo que desea. Es lamentable cuando se pierde una vida. Y recordamos a Carlos Luis Morales de la manera de lo que a nosotros nos compete, en el plano netamente futbolístico. Si hay alguien que piensa lo contrario, se le respeta. Pero nosotros tenemos esta parte especial acerca del fútbol. Y Carlos Luis Morales, dentro de la cancha, fue un caballero y un gran jugador. Por algo lo designaron como el mejor arquero de la temporada y fue seleccionado y estuvo en la selección del Ecuador. Estuvo más de 100 partidos, no solamente 5 partidos, estuvo más de 100 partidos. Y eso da mucho que decir. Lamentablemente, a veces cuando entramos en otros aspectos fuera del fútbol, pecamos de decir cosas que no nos compete. Ya sabrán las autoridades, los familiares y todo el mundo qué hacer. Nosotros recordamos a Carlos Luis Morales como lo que siempre fue: un gran
jugador dentro de la cancha. Así que un gran amigo. Recuerdo de él cuando hacíamos partidos en las barriadas y jugábamos en la Saiba, en la cancha de Acerrín, frente donde vivía él con su madre. Y un saludo para toda su familia. Pues bien, hasta este momento vamos a entrar con nuestros auspiciadores, con nuestros auspiciantes a quienes les agradecemos. Así que a todos ustedes, los que ya están siguiéndonos a través de esta nuestra programación de Triblu TV, les deseamos una feliz noche con nosotros de 7 a 8 con Triblu TV. Cantos desde el sur, sale Menec. Y Guayaquil le empieza a temblar, porque el más grande va a saltar. Ese Menec, ni la muerte no se para. Que te levanta y canta la boca, se encienden las bengalas y desde el cielo ti la va a empujar. La preferencia con sus globos y papeles y las tribunas no paran de saltar. Peluquería y Spa. Te ofrecemos corte de cabello, alisado con queratina, manicure y pedicure, tinturado de cabello, diseño de uñas, maquillaje, pestañas y cejas, depilaciones, botox, limpieza facial y tratamientos corporales. Serán atendidos por las propietarias señoras Esther García y Mónica Núñez. Dirección Entre Ríos, Avenida Principal Peatonal Manzana Z1, Solar 35. Edificio Siena, oficina número 6. Estudio Jurídico del abogado Gustavo Serrano Baratao. Me saluda Gustavo Serrano, soy su abogado, estoy presto a solventar cualquier duda o consulta legal que ustedes requieran. Estoy a las órdenes. Ofrecemos servicios legales civiles, mercantiles, inquilinato de referencia, inmobiliarias y penales. Dirección del estudio Francisco de Peicasa, 407 y General Córdoba. Edificio Alfil, segundo piso, oficina 204. Estudio Jurídico del abogado Gustavo Serrano Baratao. A mi señora, aquí tengo el vaso, más luego lo llevo. Bueno, para continuar con esta situación, hoy hablaremos sobre el caso de Carlos Luis Morales, de lo que representa en el fútbol ecuatoriano. Daremos una pequeña nota sobre él. También quiero invitarles para que para este próximo día viernes, asimismo de 7 a 8, vamos a tener un invitado, otra ex gloria del fútbol ecuatoriano y especialmente del bombillo. Se trata nada más y nada menos de Wilson el Borrego Macías, un zaguero central con mucha fuerza y que militó en el año 86 en el Club Sport Emelec cuando el director técnico era el profesor Luis Grimaldi. Mientras pasamos esta situación, queremos mandar un saludo justamente a la confraternidad Luis Druet, especialmente para nuestro maestro, nuestro papá dentro de la cancha de fútbol de las juveniles de Emelec, el profesor Luis Druet, al profesor Lucho Druet, un gran saludo, profe. A sus 92 años está más fuerte que cualquiera de nosotros, menos yo. Profe, un saludo a toda la familia Druet, un gran saludo a la familia Jarrín, a todos, a Clever Fajardo,
a José Flor, que desde Estados Unidos nos está saludando, a Andrés Cárdenas, a Billy Vanguera. Oye, mucho gusto, Billy, sé que estabas entrenando con jóvenes, con los chicos ahí en la cancha de tierra. Un saludo para ti también. Un saludo para todos mis amigos en el Cantón Vinces, para Ángel Vergara, para Rosado, para Quintana, para Cañizares, para Osvaldo Sánchez. Un saludo para todos ellos. Un saludo también para Pepitón Fajardo en el pasaje de las Nieves. Saludo, Pepitón. Saludo para la gente de La Boca del Pozo de allá, desde Triblu TV, para ustedes, para La Boca del Pozo de pasaje. Oiga, vamos a hablar acerca entonces de Carlos Luis Morales en este momento, porque es grato recordar todas las cosas que sucedieron. Y hay un mensaje importante que él dejó en un video, cuando ya se había retirado del fútbol y creo que ya estaba dentro de un canal de televisión, siendo comentarista o algo por el estilo, o creo que era periodismo. Y él hablaba acerca de aquel triunfo que Emelec tuvo por 1-0, de ese clásico del astillero después de un cuadrangular internacional con equipos de la fama de Peñarol de Uruguay. Vino el Fútbol Club Barcelona de España, aunque no vinieron el equipo titular, pero vinieron con reservas y para qué, era un gran equipo también. El club es por Emelec y el que presentaba la fiesta, como siempre, el que presentaba la fiesta como siempre en el Estadio Monumental era Barcelona. Gran fiesta futbolística y en la previa también gran fiesta porque se presentaron algunos puntos artísticos y la gente saboreaba desde ya que ese cuadrangular internacional iba a ser lo mejor. Y así fue, y así sucedió. Barcelona de España no pudo contra Barcelona de Ecuador en ese choque entre similitudes de nombres. Luego jugó también Peñarol contra Emelec, donde Emelec se hizo de la victoria, si más no recuerdo, por 2-1. Qué gran equipo que tenía el Bombillo en aquel entonces también. En el arco, Valdriz, Urlín Cangá en la defensa, de centro delantero Ney Raúl Avilés, con quien hoy día también le mandamos un saludo y pudimos hablar con él y que próximamente estará en nuestro programa. Un saludo también quiero mandar a los Estados Unidos, en Miami específicamente, a un gran jugador del año 79, campeón. Justamente estuvo con nosotros Jorge Valdés y Delgado Pineda, que fueron quienes sacaron ese campeonato del año 1979, cuando el director técnico era el Ñato García. Oiga, hemos estado hablando, hemos estado conversando y nos han mandado unas imágenes recordando todo lo que sucedía en aquel equipo del año 1979. Estamos hablando de Stewart Quinteros. Stewart, un saludo para ti desde acá, desde Triblu. Sabemos que nos estás mirando. Gracias por tu mensaje, gracias por desearnos lo mejor. También para Iborrón, quien el día lunes tuvimos una grata sorpresa cuando estábamos hablando de él, cuando estábamos hablando con él, recordando ese 6-0, que para muchos decían que vale, que no vale, y decía Ivo, para muchos puede ser que no lo crean, pero en la historia está. Un clásico del astillero donde Emelec le puso la frigolera de 6-0 a Barcelona. Está en la historia. Nos guste o no nos guste, te guste o no te guste, pero eso ya es historia. 6-0. Cuenta en la historia internacional como uno de los clásicos con la mayor goleada. Y Borrón, un saludo para ti también que estás en Estados Unidos junto a tu familia. Al fin, como tú decías, al fin voy a estar con mi familia. Un saludo para ti. Gracias por todos los buenos augurios que nos dejaste. Stewart Quinteros, próximamente estaremos hablando contigo a través de cámaras de Triblu TV. Y bien, para casi todos nosotros, lo que pasó con Carlos Luis Morales fue un momento difícil de entender. Como tantas cosas se hablan en redes sociales, como tantos memes que existen que a veces nos dan risa y otros nos dan coraje, como tantas cosas que suceden a través del diario Vivir, que la gente dice una cosa, dice otra y no se sabía a ciencia cierta si era verdad lo que estaban pregonando a través de las redes sociales de que a Carlos Luis Morales le había dado un infarto y que había llegado en emergencia en la clínica Kennedy de San Borondón. No lo podíamos creer. Comenzamos a hacer llamadas telefónicas a los amigos,
a los cercanos, a los que trabajaban con él, para tratar de entender si era verdad o no era verdad, hasta que una gran amiga, la Bombón, que trabaja en un canal conocido de nuestro Guayaquil querido y de nuestro país querido, junto a otros colegas, daban la penosa noticia de que Carlos Luis Morales había ingresado en emergencia en la clínica Kennedy y que había dejado de fallecer, había dejado de vivir, que había fallecido. Lamentable noticia que nadie la creía y todo el mundo comenzó a buscar la manera de llegar hacia la clínica para saber a ciencia cierta todos los pormenores de lo que sucedía. Hoy en día, ya después de que Carlos Luis ha abandonado el planeta Tierra, todos nosotros estamos pensando que todo lo que sucedió tenía un porqué. Tal vez Carlos Luis no estaba bien de salud. Sabemos claramente que la problemática que existía en estos problemas judiciales, problemas políticos y tantas situaciones que venían y que habían, tanta presión con la que él había manejado cuando jugaba al fútbol, una presión que siempre la pudo manejar, pero en este caso creo que tal vez él tenía algún problema de salud y creo que eso mermaba sus fuerzas. Carlos Luis Morales, un gran arquero, que hoy vamos a hablar sobre eso. Carlos Luis Morales, este pequeño homenaje para ti y para tu familia, después de todo ese dolor que han pasado y que siguen pasando, para todos sus familiares, un gran abrazo con todo el sentimiento profundo de Triblu TV para cada uno de ustedes. Luego venimos con Carlos Luis Morales. Primero, unos comerciales. Triblu TV ya vuelve. Bueno, que no lo queramos reconocer, creo que también es en Gama TV nunca nos lo vamos a sacar. Siempre todo equipo o todo hincha quiere ganar en la inauguración. Y muchos dicen porque después se creó otra inauguración para tapar un poco este mal momento que fue este clásico del Astillero en este cuadrangular, ¿no? Pero en sí creo que esa fue la verdadera inauguración. Y Emelec se la llevó y se la llevó muy bien porque creo que hizo lo justo dentro de un partido que ampliamente éramos favoritos nosotros. Yo me acuerdo que en ese clásico o en esa final, o en esa inauguración cuando ganó Emelec, pues los emelecistas salieron a las calles nuevamente, se les devolvió toda la confianza y en el Monumental se veían cómo se... Nunca podremos olvidar aquella entrevista que le hicieron a Carlos Luis Morales, en la que él, de corazón, sin ningún problema y contando la verdad de lo que él vivió, porque él en ese tiempo él era parte del equipo contrario, en este caso del Barcelona Sporting Club. En aquel día en que nosotros, la gente del Bombillo, le llamamos el monumentalazo, él dijo con palabras así ciertas y dijo: definitivamente Emelec nos dañó la fiesta. Eso no se recordará, se lo recordará toda la vida, quedó en la historia. Aquel gol de Vidal Pachito que emocionó a todo un pueblo azul y que lamentablemente los jugadores e hinchas del club vecino del Astillero lo recordarán con dolor toda la vida. De corazón. Hoy hablaremos también aquí en Triblu TV de Carlos Luis, del equipo contrario, en este caso del Barcelona Sporting Club. En aquel día en que nosotros, la gente del Bombillo, le llamamos el monumentalazo, él dijo con palabras así ciertas y dijo: definitivamente Emelec nos dañó la fiesta. Eso no se recordará, se lo recordará toda la vida, quedó en la historia. Aquel gol de Vidal Pachito que emocionó a todo un pueblo azul y que lamentablemente los jugadores e hinchas del club vecino del Astillero lo recordarán con dolor toda la vida. Hoy hablaremos también aquí en Triblu TV de Carlos Luis Morales. Gran persona, gran jugador, fuera de la parte política, porque sabemos claramente lo que sucede cuando la política está inmersa dentro de una persona. Hay muchas cosas que se manejan, pero eso es muy aparte. En la parte futbolística,
en la parte deportiva, un gran personaje, un gran jugador. Fue declarado como el mejor arquero de todos los tiempos aquí en nuestro país. Vistió la camiseta de la selección ecuatoriana, donde jugó más de 100 partidos. No cualquiera puede decirse y sentirse orgulloso de haber jugado tanta cantidad de partidos con su selección nacional. Carlos Luis Morales nació un 12 de junio de 1965. Fue futbolista, periodista y político ecuatoriano. Últimamente estaba ocupando el puesto de prefecto de la provincia del Guayas. En su carrera deportiva, estuvo en Barcelona en los años 83, 94, 96 y 97, donde casi logra el campeonato de la Copa Libertadores. Estuvo en la selección en los años 87 y 99, donde decíamos que había participado en más de 100 partidos oficiales. Aparte de eso, también fue uno de los jugadores que jugó en el extranjero. Difícilmente salían jugadores y difícilmente salían arqueros a jugar al exterior, pues él lo hizo muy bien en el Internacional Club de Argentina, el Independiente, el Rey de Copas. Lo hizo en el año 94 hasta el 95, cierta parte. Luego regresó al Ecuador. Jugó después en el 95-96 en la Liga de Puerto Viejo, hasta que llegó al Club Sport Emelec en el año 97 y estuvo con el Bombillo hasta el año 98. Luego de eso fue convocado o fue contratado por un equipo de Chile, el Palestino. Eso fue en el año 98. Luego visitó y vistió la camiseta del Club Espoli, de la Escuela de Policía, que estuvo en primera categoría en el año 99 hasta el 2001, y incluido el 2001. Cuando termina su carrera, estuvo en el Deportivo. Cuando que termina su carrera deportiva, estuvo en el año 2001, cuando él ya definitivamente deja la carrera de jugador profesional. Luego se dedicó a ser comunicador social, trabajando como presentador de noticias en canales como Ecuavisa y TC Televisión, inclusive también en Gama TV. A los 13 años en la que comienza su carrera futbolística, cuando él era un estudiante, inclusive por cuestiones de entrenamiento, tenía que terminar su bachillerato estudiando en un colegio nocturno. Todo estaba preparado y estaba dicho para que la carrera de Carlos Luis Morales llegara a emocionar a todo un país. Muchos lo criticaron, pero asimismo muchos lo ovacionaron. Carlos Luis Morales, un representante digno de todos los clubes de nuestro país, siempre será recordado por su forma de estar en los equipos profesionales a los que defendió, exclusivamente en los equipos del astillero. Pesar en la familia deportiva. Abrazamos a la tristeza de sus familiares en estos momentos. El Club Sport Emelec fue el primer club en enviar una nota de pesar a través de redes sociales y a través de la prensa nacional. Y hoy aquí, en TriBlu TV, también hacemos este pequeño homenaje con imágenes donde él estaba dentro del Bombillo defendiendo la camiseta azul como la primera vez que comenzó defendiendo a un club de la provincia del Guayas. Hasta siempre, Carlos Luis Morales, que Dios lo tenga en sus manos. El fútbol ecuatoriano, una vez más, de luto.
Triblu TV. Bueno, aunque no lo querramos reconocer, creo que esa es una espina que nunca nos la vamos a sacar, ¿no? Siempre todo equipo o todo hincha quiere ganar en la inauguración. Y muchos dicen porque después se creó otra inauguración para tapar un poco este mal momento que fue este clásico del Astillero en este cuadrangular, ¿no? Pero en sí creo que esa fue la verdadera inauguración. Y Emelec se la llevó y se la llevó muy bien porque creo que hizo lo justo dentro de un partido que ampliamente éramos favoritos nosotros. Yo me acuerdo que en ese clásico o en esa final o en esa inauguración cuando ganó Emelec, pues los emelecistas salieron y salieron a las calles nuevamente, se les devolvió toda la confianza y en el Monumental se veían cómo se... Nunca podremos olvidar aquella entrevista que le hicieron a Carlos Luis Morales en la que él, de corazón... ¿A dónde los tengo? No, es que yo no estoy viendo nada. No, yo estoy viendo otros nombres por si acaso. Levanta. El cielo es azul, se escuchan cantos desde el sur. Sale Emelec. Y Guayaquil le empieza a temblar porque el más grande. Estudio jurídico del abogado Gustavo Serrano Baratao. Me saluda Gustavo Serrano, soy su abogado. Estoy presto a solventar cualquier duda o consulta legal que ustedes requieran. Estoy a las órdenes. Ofrecemos servicios legales civiles, mercantiles, inquilinato de referencia, inmobiliarias y penales. Dirección del estudio Francisco de Peicasa, 407 y General Córdoba. Edificio Alfil, segundo piso, oficina 204. Aries, peluquería y spa. Te ofrecemos corte de cabello, alisado con queratina, manicure y pedicure, tinturado de cabello, diseño de uñas, maquillaje, pestañas y cejas, depilaciones, botox, limpieza facial y tratamientos corporales. Serán atendidos por las propietarias señoras Esther García y Mónica Núñez. Dirección Entre Ríos, Avenida Principal Peatonal Manzana Z1, Solar 35. Edificio Siena, oficina número 6. Hemos vuelto después de ver, oiga, qué cosas, ¿no es cierto? Ver a un Carlos Luis Morales en acción. Cuando estuvo en la selección, cuando estuvo en el bombillo, cuando estuvo en el equipo de barrio. Al final de cuentas, la situación dolorosa que está atravesando su familia, le entendemos todos los que hemos pasado en algún momento y hemos perdido a un familiar. En este momento quiero mandar un saludo al Chino Fabricio. Chino, ¿cómo te va? Buenas noches. A Nelson Martínez, muchas gracias por tu audiencia desde Galápagos. También queremos mandar otro saludo para... oye, mira esto. Gracias por tus mensajes para Víctor Hugo Delgado. Él es la voz principal de la banda de La Boca del Pozo, la banda de rock de La Boca del Pozo, que esperamos que ya salga porque escuchamos que ya tienen un nuevo disco. Ojalá que aquí en Triblu TV ustedes puedan estar con nosotros y estoy muy seguro que va a ser así. Porque van a presentar su nuevo trabajo, su nuevo CD, con las nuevas canciones para seguir alentando al bombillo.
Un saludo también para Josué Narváez en el Cantón El Guabo. Para René Esterilla, oiga, ese René Esterilla es un gran amigo mío y fue arquero en el año 94, si no me equivoco, fue arquero del técnico universitario. Así creo que fue, no creo que me olvide de eso. Bueno, al abogado Angulo también un saludo, un exjugador de las juveniles del Club Sport Emelec. A Freddy Quimí Jr. en el Cantón El Guabo. Bueno, ya seguimos con los saludos. En el fútbol ecuatoriano y en nuestro pueblo, que es futbolero por sangre ya, estamos esperando todo el mundo ya con una incertidumbre de que cuándo comienza el campeonato, cuándo ya comienzan los partidos, cuándo se... Bueno, queremos olvidarnos lo más pronto posible de lo del asunto de la pandemia, aunque todavía está ahí y por eso las autoridades están tomando ciertas cosas, ciertas decisiones, para muchos puede ser no acertadas, para otros sí, pero bien, lo que sí tenemos claro nosotros es que debemos seguir cuidándonos. La municipalidad del Cantón Guayaquil, de la mano de la señora abogada Cintia Viteri, sigue insistiendo, guayaquileños, hay que seguirse cuidando. Y es verdad, si no nos cuidamos, oiga, regresará este asunto doloroso de seguir teniendo muertos y no queremos. Queremos familiares que no se vayan, que no desaparezcan por este problema de la pandemia. Queremos fútbol, es cierto, pero con toda la bioseguridad del caso. Ya el Club Sport Emelec está haciendo entrenamientos en Samanes hace rato, tratando siempre de llevar de la mejor línea con este asunto de la bioseguridad. Ya lo ha dicho el cuerpo médico, ya lo han dicho las autoridades. Un saludo también para el presidente del Club Sport Emelec, el señor Nacid Neme. Oiga, Nacid, que tiene tantas cosas que nos hace a veces reír, pero sabemos que tenemos una gran persona, un gran presidente que siempre está sacando y poniendo el pecho a las balas en todo lo que tenga que ver en el Club Sport Emelec. Nadie va a dejar que el Club Sport Emelec sea mancillado, y menos su historia. Hay tantas cosas que la vida nos depara. El Club Sport Emelec está trabajando porque sabe que en cualquier momento salta a la cancha. Todos lo deseamos. Eso es lo que todos queremos. Triblu TV está llegando al final de esta programación de hoy día, miércoles 24 de junio. Y le estamos haciendo llegar también extensiva a cada uno de los que están en vivo con nosotros, escuchando, y los que escucharán después la transmisión a través del canal YouTube, porque esto queda grabado en el canal. Triblu TV está esperando que la gente del Bombillo se siga metiendo en el corazón este canal, porque es de ustedes. El Club Sport Emelec es el mejor equipo del campeonato nacional del Ecuador, del país, le duela a quien le duela. ¿Qué necesitamos? Que vuelva el fútbol, que vuelva la salud, que podamos ya de una vez y por todas en un 100% poder trabajar a toda la ciudad, a todo el país. La gente necesita trabajar, pero sí no olvidarse de tener ese cuidado respectivo. Un saludo para la gente de la confraternidad Lucho Druet. Gracias porque nos están escuchando. Para Teodoro Cercado, para Gonzalo Chalito Delgado. Gonzalito, un saludo para ti y tu esposa. Gracias por estar ahí, por escribirnos. Gracias a todos. Ah, oiga, mira esto. Juan Carlos Llerena desde Fort Lauderdale. Saludo para ti, Juan Carlos. Para la tía Angelita también un saludo. Todos queremos pedirles a cada uno de ustedes que sigan en sintonía de Triblu TV. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche los esperamos con los brazos abiertos. Poco a poco vamos haciendo mejor las cosas. Tenemos este viernes el invitado Wilson El Borrego Macías a recordar lo que sucedió en el año 86 cuando él perteneció al Club Sport Emelec, al equipo del Bombillo. A toda la gente de la Boca del Pozo, saludos y respetos, porque ustedes sueltan la garganta para apoyar al Bombillo. Triblu TV,
Hoy, 24 de junio, se despide. Hasta el día viernes. Nos vemos, Triblu TV. Buenas noches, amigos. Es por ti que el cielo es azul. Se escuchan cantos desde el sur. Sale Mene. Y Guayaquil le empieza a